Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de fútbol de acá, como siempre, trayéndote todo lo que sucede en la Liga Trenquelauquense de Fútbol y en esta oportunidad comenzando un nuevo campeonato, la Liguilla, el último torneo de este 2024 en tercera y primera división. En divisiones inferiores ya se puso en marcha el fin de semana pasado el torneo clausura y tuvimos en Pellegrini y por supuesto también en Trenquelauquen la segunda fecha de este certamen de las divisiones inferiores. Así que ponete cómodo que acá vamos a repasar todo lo sucedido este último fin de semana. Mi nombre es Santiago Corral y los voy a estar acompañando durante este lindo rato para repasar cada una de las emociones de estos duelos de atléticos que tuvimos en el complejo polideportivo de nuestra ciudad. El Expreso estuvo recibiendo en todas las categorías a su par de Atlético Trenquelauquen. El día sábado, en inferiores, comenzando tempranito la jornada a partir de las 10 de la mañana, se puso en marcha el encuentro de sexta división, teniendo en cuenta que estaba el superclásico del fútbol argentino a la tarde. Nadie se quería perder lo que fue triunfo por 1-0 para River Plate. Nosotros vamos a arrancar de la siguiente manera, vamos a arrancar justamente con el partido de sexta. Agárrate, porque esto arranca de la siguiente manera. Y ahora sí vamos a meternos de lleno con lo que fue el partido de sexta división en el complejo y como te anticipaba recién, partido que se puso en marcha a las 10 de la mañana por el superclásico para terminar con la jornada de inferiores antes del Boca River. El Expreso se iba a llevar este partido por 2-1 en un partido más que disputado y sumó de a 3 en condición de local. A propósito del ganador, el albirrojo pellegrinense lo hizo con Joaquín Langiu en el arco, Santiago Ríos con la número 2, la 3 para Thiago Suñón y Genaluz, Bautista González Palma estuvo con la 4, Joaquín Smith con la 5, la 6 para Elio Sox, Valentino Salvador con la 7, Máximo Esperanza con la número 8, la 9 para Valentino Larroqué, Mateo Barrio con la 10 y Ramiro Ruiz Díaz con la 11. En el banco de suplentes, Isidro Bullatti, Bautista Ortellado, Tiziano Ilarraz, Augusto Salvador, Nicolás Barrios y Máximo Cepeda. Guillermo Ascola, el entrenador de los más chicos del Club Atlético Pellegrini. Por el lado de enfrente a Atlético Trenquelauquen, alistó a Benjamín Alomá en el arco, Joaquín Navarro con la 2, la 3 para Jeremías Leguizamón, Facundo Martino estuvo con la 4, la 5 para Lautaro Ruiz, Iñaki Ibáñez con la 6, Lautaro Magrotti estuvo con la 7, Nicolás Mina con la 8, la 9 para Anthony Suárez, Diego Martínez con la 10 y 11 para Benjamín Maldonado. En el banco de suplentes, Teo Brizuela, Gonzalo Martinotti, Brian Cionofrino, Antoine Varela y Benjamín Carrascal. Mauricio Godoy, el entrenador del Indio del Parque. Y ya estamos viendo a los 22 protagonistas en el terreno de juego. El Expreso luciendo camiseta alternativa rojinegra, pantalón y medias rojas para el local. El conjunto visitante Atlético Trenquelauquen con la camiseta tradicional. Duelo de atléticos teníamos en el complejo y el partido que ya se nos venía. Se venía el sorteo y el partido que se ponía en marcha. Este encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo clausura. El último torneo de este 2024 que ya se había puesto en marcha el fin de semana pasado. La apertura del marcador que se iba a dar tempranito, prácticamente desde el vestuario, Atlético Pellegrini marcaría el primero de sus dos goles para quedarse con el triunfo en este partido. A los 2 minutos de juego se iba a venir este desborde por la derecha, llegaba con profundidad hasta el fondo, la infracción que se daba y el tiro libre que era ejecutado por Santiago Ríos la ponía por encima del arquero. Golazo del Expreso que de esta manera decía que ganaba por 1-0. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm
A tener una chance clara Atlético Trenquelauken de empatar el partido, pero con lo justo aparecía una pierna en el fondo del expreso para desviar ese remate. Riding high when I was king, I played it hard and fast like everything. I walked away, you want me there, but easy come and easy go and it would end. So de los 21 minutos iba a llegar la igualdad en este partido de sexta división. Atlético Trenquelauken encontraría el tanto del empate e iba a ser de la siguiente manera: esta pelota por el centro del campo que llegaba abierta hacia la derecha, y el que encontraba esa pelota profunda era Diego Martínez, que conservaba toda la calma para definir, aguantaba hasta el último suspiro y terminaba definiendo perfecto para poner el 1-1 en el partido y poner las cosas como al principio. Al cabo de los primeros 30 minutos de juego, la historia estaba 1-1, el final era incierto y todavía ninguno de los dos se llevaba el premio mayor. Para eso nos vamos al segundo tiempo, para repasar la segunda parte de esta historia, en donde Atlético Pellegrini sería más y se llevaría las 3 unidades en esta segunda fecha. Y Atlético Pellegrini se encontraría con el tanto en el triunfo de manera tempranera en este segundo tiempo. A los 7 minutos de haberse reanudado el juego, aparecía Tiziano y Larraz para establecer el 2-1 del Espresso. Los otros partidos que se disputaron en esta segunda fecha del torneo clausura en sexta división de la Liga Trenquelauquense de Fútbol: Barrio Alegre goleó por 5-0 a Las Huasquitas en condición de visitante, y Giat en Beruti igualó 1-1 ante Ferrocarril Oeste. Quedaron libres el campeón Huracán, Argentino y Monumental. La tabla de posiciones lo tiene como líder a Barrio Alegre con 6 puntos, Huracán, Argentino, Atlético Pellegrini y Las Huasquitas están con 3, un punto para Ferro y Giat de Beruti, sin nada Monumental y Atlético Trenquelauken. En la tercera fecha, la próxima, Atlético Trenquelauken recibe a Argentino, Ferro se mide ante Las Huasquitas y Barrio Alegre será local ante Monumental. Quedan libres los de Pellegrini y Giat de Beruti.
final, en el complejo nomás, en el primer partido del fin de semana, tempranito nomás, el Expreso se quedó con este triunfo por 2-1 ante Atlético Trenquelauken. Y pasamos rápidamente ahora al segundo partido del día sábado. Esta jornada tempranera que se daba en el complejo, se medían ahora en quinta división Atlético Pellegrini, Atlético Trenquelauken. Y en esta oportunidad sería un triunfo contundente para la visita. Sería triunfo por 5-0 para Atlético Trenquelauken. El local Atlético Pellegrini alistó a Isidro Ullati en el arco, Juan Ignacio Mena con la 2, la 3 para Faustino Quiñones, Maximiliano Pucheta con la 4, la 5 para Joaquín Barrios, Pablo Tresen estuvo con la 6, la 7 para Juan Correa, Thiago Roda con la número 8, Lisandro Sox con la 9, Thiago Abaca estuvo con la 10 y la 11 para Joaquín Vera. En el banco de suplentes, Joaquín Langiu, Marco Lucero, Jerónimo Ortellado y Bautista Cabral. Guillermo Ascola, el entrenador de la quinta del Club Atlético Pellegrini. Por el lado de la visita, el equipo que se iba a ir con los 3 puntos para Trenquelauken, el Indio del Parque, lo hizo con Gaspar Correa bajo los 3 palos, Lautaro Lamas con la 2, la 3 para Ramiro Funes, Máximo Molinari estuvo con la 4, Máximo Núñez con la 5, la 6 para Yandel Martínez, Bruno Mazafra con la 7, Cristian Márquez estuvo con la 8, con la 9 Juan Cruz Delgado, Lucas Araneo con la 10 y Román Aguirre con la número 11. En el banco de suplentes, Thiago Brisolís, Isaías Morales y Bautista Maldonado. Mauricio Godoy, el entrenador de la quinta triunfadora de Atlético Trenquelauken. Y ahí vemos a los jugadores en el terreno de juego del complejo, que de a poquito con el correr de la jornada iba tomando cada vez más color y ya estaba el Indio del Parque dispuesto en el terreno de juego para que se venga el partido. También así lo estaba Atlético Pellegrini luciendo, al igual que en sexta división, indumentaria alternativa, en esta oportunidad camiseta roja y negra pero con bastones horizontales para el elenco pellegrinense. También estaba la terna arbitral, por supuesto, y el partido ya que se nos ponía en marcha luego del sorteo correspondiente. El primer grito de gol para Atlético Trenquelauken en lo que sería goleada por 5-0 llegaría tempranito, nomás a los 3 minutos de haber iniciado el juego, iba a llegar la primera conquista del partido. ¿De qué manera? Así. Pelotazo profundo para Román Aguirre, que picaba al espacio, controlaba, buscaba el mejor momento y cuando levantaba la cabeza lo veía adelantado al arquero del Expreso. No lo dudó un segundo, la tiró por arriba, golazo de Atlético Trenquelauken, que de esta manera decía que ya lo ganaba por 1-0. El partido tenía el primer quiebre tempranito nomás, como decíamos recién, a los 3 minutos de juego, y ya Atlético Trenquelauken iba a dominar el encuentro de principio a fin, no solamente con los goles, por supuesto, porque fue muy contundente, sino también en el transcurso del juego neutralizó a la perfección Atlético Pellegrini. A los 9 minutos de la primera mitad iba a llegar la segunda conquista por parte de Atlético Trenquelauken. Iba a llegar el segundo gol del equipo visitante y ya empezaría a sentenciar el partido de manera rápida. Una buena jugada que se iba a elaborar en la zona de la mitad de la cancha. No ponía resistencia Atlético Pellegrini. El pelotazo que picaba en profundidad
Ganaba muy bien el jugador Atlético Trenkelauken, que llegaba hasta el fondo, sacaba el centro atrás. Cuando parecía que se diluía la jugada, la pelota la encontraba Lucas Araneo y sacaba este remate espectacular para colgarla de un ángulo y poner el partido 2-0 en favor del conjunto de Trenkelauken. El partido se había vuelto muy cuesta arriba para Atlético Pellegrini, que no podía incomodar siquiera a Atlético Trenkelauken, que ya lo dominaba y lo sometía desde el juego y también desde los goles. Cada vez que avanzaba el equipo visitante, parecía que era una situación concreta de gol. Final de la primera mitad, nos vamos al complemento. Segundos 35 minutos por disputarse en este partido de quinta división y Atlético Trenkelauken iba a arrancar de manera ambiciosa este complemento. ¿Por qué? Porque al minuto nomás de haberse reanudado el juego iba a llegar la tercera conquista y ya empezaba a transformar lo que era esta victoria en goleada. ¿Y cómo iba a ser el gol? De la siguiente manera: el pelotazo que partía profundo en busca de los delanteros, el pique que complicaba la defensa del Expreso, que no podía despejar, y el que encontraba esa pelota era Juan Cruz Delgado, que marcaba el primero de sus tres goles que iba a hacer en este segundo tiempo para completar la goleada. Atlético Trenkelauken, que con este tanto, al minuto del segundo tiempo, ya lo ganaba por 3-0. Y no conforme con haber convertido el tercero, iba a llegar el cuarto también antes de los 5 minutos del segundo tiempo. Una contra rápida iba a sacar Atlético Trenkelauken, que detectaba bien el espacio. Juan Cruz Delgado nuevamente, que encontraba esa pelota y de primera sacaba el derechazo, se le escurría al arquero del Expreso. Llegaba el cuarto grito de gol, el segundo en su cuenta personal. Ganaba Atlético Trenkelauken ahora por 4-0. Y el partido se jugaba al antojo de Atlético Trenkelauken, que cada vez que avanzaba en este segundo tiempo iba a concretar otro tanto. Ahora, antes de los 10 minutos, a los 9 de este segundo tiempo, llegaría el quinto gol y ya la goleada era absoluta. Iba a llegar este desborde desde el fondo, bien el jugador Atlético Trenkelauken dejando jugadores en el camino. Lucas Araneo era el que elaboraba esa jugada, sacaba el centro atrás, un desvío, y Juan Cruz Delgado, que aparecía nuevamente para empujarla, con todo el arco a su disposición, llegaba el quinto gol del Indio del Parque, que no solamente se aseguraba los 3 puntos, sino también concretaba la goleada. En el otro partido que tuvimos en esta segunda fecha del torneo clausura en quinta división respecto a la Liga Trenkelaukense de Fútbol, Barrio Alegre le ganó por 3-2 a Las Huasquitas. Quedaron libres Monumental, Ferro, Argentino y Huracán. Y el Indio del Parque, con esta victoria, cosechó el segundo triunfo consecutivo en este torneo. 2 jugados, 2 ganados para el Indio del Parque, que llegó a 6 unidades. Más abajo, Barrio Alegre, Argentino y Las Huasquitas están con 3 puntos. Huracán, que todavía no jugó, está sin nada. Monumental y Atlético Pellegrini tampoco han sumado puntos. En la próxima fecha, la tercera, Atlético Trenkelauken se mide ante Argentino, Las Huasquitas visita Ferro y Barrio Alegre se mide ante Monumental. Quedan libres Atlético y Huracán de Pellegrini. Y se bajó la persiana nomás en el partido de quinta división, triunfazo para Atlético Trenkelauken, que le ganó sin despeinarse el Expreso.
Momento de pasar ahora al partido de cuarta división, el último de la jornada de sábado en Pellegrini, previo a lo que sería la disputa del gran superclásico del fútbol argentino. Y en esta oportunidad, para cerrar la jornada futbolística del sábado, Atlético Trenquelauquen iba a ganar por 3-1. Para este encuentro, el Expreso alistó a Rodrigo Tálamo Recia en el arco, Gianluca Vera con la 2, la 3 para Santiago Hernández, Bruno Silva estuvo con la 4, Leonel Córdoba con la 5, la 6 para Francisco Martín, Enzo Vera estuvo con la 7, Leonel Arias con la número 8, Joaquín Molina con la 9, la 10 para Bautista Quiroga y Atilio Barrios con la número 11. En el banco de suplentes, Benjamín Logotetti, Axel Carruego, Kevin Dietz, Valentina Vaca y Bautista Sosa. Benjamín Anaya, el entrenador de la cuarta del Expreso. Por el lado de enfrente, el equipo que se iba a quedar con las tres unidades lo hizo con Facundo López bajo los tres palos, Valentín Viñas con la 2, la 3 para Agustín Lemercier, Tomás Montes con la 4, Francisco Medina estuvo con la 5, la 6 para Najib Tello, Francisco Hernando estuvo con la 7, la 8 para Jeremías Tagliaferro, Román Calabaza con la 9, Ignacio de Pedro con la 10 y la 11 para Evaristo Recondo. En el banco de suplentes estuvieron Matías Acosta, Ever Martínez, Benjamín Gómez Niel y Agustín Jiménez. Mauricio Godoy, el entrenador de la cuarta división del Atlético Trenquelauquen. Y se nos iba a venir el partido nomás. Aquí vemos a la izquierda de la pantalla Atlético Trenquelauquen luciendo camiseta tradicional. Por su parte, el Expreso con camiseta alternativa, teniendo en cuenta este duelo de Atléticos que se estaba disputando en el complejo polideportivo. La pelota que se ponía en marcha y el partido que ya se jugaba. En el inicio del partido, Atlético Trenquelauquen se mostraba con mayor velocidad a la hora de estar elaborando sus ataques. Atacaba con mucha gente, pero no llegaba a incomodar al Expreso. Y a los 8 minutos de la primera mitad, Atlético Pellegrini tendría una situación inmejorable para ponerse en ventaja en el partido y así lo cambiaría por gol Rodrigo Tálamo Recia. Llegaba a este penal sancionado por el árbitro del partido, no lo dudaba luego de que derribaran al jugador del Expreso dentro del área y el encargado, justamente el arquero del Expreso, era quien canjeaba este penal por gol. Abría muy bien el pie derecho, la colgaba del ángulo, dejaba sin chances para su colega Atlético Trenquelauquen y el partido ahora que estaba en ventaja para el club Atlético Pellegrini por 1-0. Atlético Trenquelauquen iba a tener una buena chance para empatar el partido, este cabezazo que iba a dar en el travesaño y de esta manera se salvaba el Expreso, pero no se salvaría en la próxima jugada porque a los 15 iba a llegar la igualdad en el partido. ¿De qué manera? A través de la misma vía que había sido el gol del 1-0 del Expreso, ahora llegaba la infracción dentro del área pero de Atlético Pellegrini y el árbitro tampoco dudaba en sentenciar el tiro del punto del penal y el encargado de cambiarlo por gol sería Valentín Viñas, que lo ejecutaba a la perfección. A los 15 minutos de partido, esta historia estaba 1-1. Final de la primera parte, nos vamos al complemento. Restaban 40 minutos todavía en el complejo para resolver quién se quedaba con las tres unidades y el que golpearía más fuerte sería el Indio del Parque, que se llevaría a Trenquelauquen las tres unidades.
y Atlético Trenkelauken, que en este complemento iba a arrancar de manera muy convencida para dar vuelta esta historia. Primero con un remate de afuera que llegaba, contenía bien el arquero del Expreso, pero después en la réplica iba a llegar el 2-1. A los 2 minutos de este segundo tiempo partiría este tiro libre desde el sector izquierdo para Atlético Trenkelauken. Una pelota que nunca fue despejada en el área del Expreso y el cabezazo ahora que llegaba por parte de Najib Tello, que le ganaba a todos sus marcadores. Ponía la pelota esquinada, imposible para el arquero del Expreso, y ahora ganaba Atlético Trenkelauken por 2-1. Otra chance más para Atlético Trenkelauken ahora, y espectacular la volada de Rodrigo Tálamo Recia, que descolgaba esa pelota del ángulo. Atlético Pellegrini ya se encontraba en desventaja en este partido e iba a hacer hasta lo imposible para tratar de ponerse nuevamente en igualdad, pero Atlético Trenkelauken se lo iba a hacer muy difícil. Y habría tiempo para más en el complejo, el triunfo sería aún más abultado en favor de Atlético Trenkelauken y llegaría promediando el segundo tiempo. A los 24 minutos de esta segunda mitad iba a partir este tiro de esquina y el que ganaría de cabeza sería Agustín Jiménez. Otra vez con la pelota parada, Atlético Trenkelauken lograba lastimar al Expreso, que de esta manera lo ganaba por 3-1. Tiempo se iba escurriendo para Atlético Pellegrini, que tenía que descontar con 2 goles para por lo menos soñar con el empate. Esto el Indio del Parque, por supuesto, no se lo permitiría. Haría un correctísimo partido sobre el final y se garantizaría de esta forma las 3 unidades. Los otros encuentros de esta segunda fecha del torneo clausura de la Liga Trenkelauquense de Fútbol, las Huasquitas y Barrio Alegre empataron 0-0. Ferro, de visitante en Beruti, le ganó por 2-0 a Giat. Quedaron libres Monumental y Huracán. La tabla de posiciones lo tiene como líder a Ferro Carril Oeste con 6 puntos, 4 unidades para las Huasquitas y Atlético Trenkelauken. Monumental y Huracán están con 3 puntos, 2 unidades tiene Barrio Alegre, 1 punto Progreso y Argentino, y cierran sin nada Atlético Pellegrini y Giat de Beruti. En la próxima fecha, la tercera, Atlético Trenkelauken se mide ante Argentino, las Huasquitas visitará a Ferro Carril Oeste, Barrio Alegre será local ante Monumental y Huracán visitará la ciudad de Trenkelauken para medirse ante Progreso. Quedan libres Atlético Pellegrini y el Fabriquero de Beruti. Punto final en esta historia, se nos iba el partido de cuarta, se escurría la jornada de sábado. Triunfo para Atlético Trenkelauken por 3-1. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida al regreso seguimos con los partidos de tercera y primera división. Pellegrini, de Bari Bocayuva, una historia de amor, trabajo y progreso. Estamos celebrando nuestros 117 años de vida y es un buen momento para que nos miremos, pensemos y nos definamos quiénes somos, cómo somos, con la potencia de nuestras voces en una única palabra que nos identifique. Familia. ¡Amistad!
Cultura. Solidaridad. Naturaleza. Raíces. Educación. Compromiso. Alegría. Paz. Diversidad. Innovación. Crecimiento. Tradición. Orgullo. Futuro. Esfuerzo. Creatividad. Fuerza. Somos la esencia de nuestra tierra. Somos el latir de nuestra gente. Felices 117 años, Pellegrini. Sigamos adelante con la misma pasión, porque ese es el camino. Todo evoluciona. Nuestro servicio de televisión también. Ahora tiene más canales y se ve mejor. Se llama BBTV. Vas a seguir disfrutando de todo lo que te gusta ver, ahora en calidad HD. Pero además, queremos simplificar tu forma de entretenerte, de comunicarte y de acceder al contenido online. Por eso te presentamos BBTV+, un servicio que, sumado a BBT Internet, integra en un solo dispositivo la TV por cable en HD y todas las ofertas de contenido de streaming en una única experiencia de entretenimiento. Conoce más, sumate a la evolución y pedilo a través de nuestra web www.bbt.com.ar o acercándote a nuestra oficina comercial. BBT, juntos con vos. Chapi Compañía, Sociedad Anónima. Somos una empresa con más de 70 años de antigüedad en el rubro de la logística. Hacemos viajes desde Capital Federal y el Gran Buenos Aires a ciudades de la provincia como Carlos Casares, Pehuajó, Trenquelauquen y Pellegrini. Llegamos a Pellegrini 3 veces por semana. Depósito Buenos Aires, Avenida Pergamino 3751, Nave B, Módulo 44, Villa Soldati. Depósito en Trenquelauquen, Viñó 458. Contáctese con nosotros. Teléfonos 2392-422451. 2392-422512. Chap y Compañía. Más de 70 años en el rubro logística. Estación de servicio a la frontera de María Cristina Galán. Venta de combustibles y lubricantes. Todo para llevar. Haz tu pedido al 498-198 o al 1562-8537. Podés entrar a nuestra cuenta de Instagram YPF La Frontera y ahí verás todos los combos que tenemos disponibles. Estación de servicio La Frontera te ofrece todo para llevar. Comunicate ya mismo. Elegí tu combo y retíralo en nuestra estación de servicio. ¿Estás pensando en comprar o renovar tu auto o tu utilitario? Lens, concesionario oficial Peugeot y Citroën, tiene algo imperdible para vos. Escucha bien, ¿sabías que hoy podés adjudicar el 0 kilómetro en la cuota 2 y con tan solo el 20%? Sí, escuchaste bien, solo con el 20%. Y además, obtendrás el 50% de descuento en las primeras 10 cuotas. Haz tu consulta personalizada y elegí tu mejor opción entre las distintas versiones de 208, 2008, Partner, C3, C3 A-Cross, C4 Cactus o Berlingo. Comunícate con Elsa, asesora comercial de Lens, al 2392-404518. ¿Problemas con tu televisor LED? Tenemos la solución. Electrónica Rivero. Años de experiencia en la reparación de componentes electrónicos. Reparamos televisores LED, controles remotos, trabajos garantidos. Electrónica Rivero, San Martín 26, Pellegrini.
¿Ya conoces todos los beneficios de pasarte a un mayor ancho de banda? Navegás mucho más rápido en Internet. Las aplicaciones conectadas en simultáneo tienen ancho de banda suficiente para ser usado sin problema. Bajás y subís fotos, datos y otros archivos más rápidamente. Los juegos online funcionan sin retardo y podrás ver mucho mejor streaming en HD, como videos de YouTube, Netflix y mucho más. Disfruta junto a tu familia de los beneficios de una mayor conexión. BBT. Juntos. Con vos. Asegura tu campo y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año con La Segunda Seguros. Somos la empresa número uno en el agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas, más de 10.000 productores agropecuarios que confían en nosotros y más de 40 ingenieros agrónomos exclusivos distribuidos en todo el país, brindando un servicio profesional y personalizado. Encontrá todas nuestras agencias en nuestra web, lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. En Pellegrini, Guillermo Luis Pacheco, Rivadavia 181, teléfono 2392-6306. Somos una gran familia. Despertamos cada día con ganas de hacer lo que nos gusta. Somos capaces de que esas tareas invisibles a los ojos de muchos sean parte de lo cotidiano. Vamos siempre en la misma dirección, para adelante. Por amor y por herencia, defendemos nuestra identidad. Los cambios son oportunidades, porque asumimos un rol en esta comunidad y estamos listos para seguir siendo protagonistas de lo que nos pasa. Somos el campo y la ciudad. Somos La Rural de Pellegrini. GSM Optimización de Motores, de Germán Sayago y Santiago Mataluna. Nos encuentra en Pellegrini, calle 25 de Mayo 369. La mejor tecnología a disposición de su vehículo. Llámenos al 2392-559002 o al 221-6376401. GSM Optimización de Motores en Pellegrini. La mejor tecnología puesta al servicio de su vehículo. Pablo Macharelli Haciendas, el fruto de su esfuerzo, déjelo en manos responsables. El mejor negocio lo obtendrá con Pablo Macharelli Haciendas, Rivadavia 25 de mayo. Llámenos al 2392-634557. Si mantenés tu patio ordenado, decís: andá para allá, dengue. Si reemplazás el agua por arena en los floreros, andá para allá, dengue. Si el bebedero de tu mascota está limpio, andá para allá, dengue. Es tiempo de eliminar de tu casa todos los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criadero de mosquitos. Ayúdanos a prevenir el dengue, la chikungunya y el Zika. Municipio de Pellegrini. Regresamos a Fútbol de Acá y ahora momento de meternos en lo que fue el día domingo de fútbol en el complejo polideportivo de nuestra ciudad. Y vamos a comenzar con lo que fue el partido de tercera división, partido infartante que se iba a terminar llevando Atlético Pellegrini sobre el final.
por 2-1. A propósito del equipo que resultó victorioso, el elenco de nuestra ciudad lo hizo con Emanuel López en el arco, Matías Caire con la 2, la 3 para Tilio Barrios, Maximiliano López estuvo con la 4, la 5 para Agustín Viz, Adrián Pérez con la 6, la 7 para Guillermo Escola, Isaías Gómez estuvo con la número 8, Tiago Abaca con la 9, la 10 para Federico Perrú y Lionel Arias con la 11. En el banco de suplentes, Rodrigo Talamorrecia, Juan Ignacio Mena, Leandro Shelbevein, Enzo Vera, Enzo Perrú y Lisandro Sox. Eduardo Calvo, el entrenador de la tercera división del Club Atlético Pellegrini. Por el lado de enfrente, el Indio del Parque alistó a Leandro Gómez en el arco, Andrés Navarro con la 2, la 3 para Nicolás Orozco, Valentín Dispuro estuvo con la 4, la 5 para Fernando Arnaiz, Facundo Mirabelli estuvo con la 6, la 7 para Agustín Quintero, Franco Rosino con la 8, Agustín Peredo estuvo con la 9, Ignacio Gallo con la 10 y la 11 para Enzo Martínez. En el banco de suplentes, Agustín Mucio, Matías Larroqué, Román Calabaza, César Oviedo, Rodrigo Pereira y Jeremías Tagliaferro. Claudio Cayo Valerdi, el entrenador de la tercera división de Atlético Trenkelauken. Ya estaban los protagonistas en el verde césped del complejo. Ya estaba Atlético Trenkelauken luciendo camiseta rojiblanca con bastones verticales. Por el lado del Expreso, al ser local, debía cambiar la indumentaria. Camiseta rojinegra con bastones horizontales, pantalones negros, medias rojas para el elenco que se iba a quedar con estos tres puntos valiosísimos. Se venía el sorteo por parte de la terna arbitral y ya se ponía en marcha el juego. Rodaba la pelota en el complejo, ya se disputaba el partido de tercera división. Primera situación clara del partido sería para el Expreso, este mano a mano que llegaría y la definición que se iba ancha, pegaba en la red del lado que no valía, seguía 0-0 esta historia. Atlético Pellegrini parecía dominar el juego en el inicio del partido, si bien el Indio del Parque presionaba, siempre se las rebuscaba el conjunto local para salir ileso del fondo. Y el que golpee más fuerte en esta historia iba a ser Atlético Trenkelauken, que se iba a poner en ventaja a los 11 minutos de juego y lo haría con un tiro libre ejecutado a la perfección por parte de Fernando Arnaiz. Tiro libre bastante lejos estaba del arco del Expreso, pero así todo la colgaba del ángulo, imposible para el arquero del Expreso. Tremendo golazo de Atlético Trenkelauken, que lo festejaba por supuesto, que se ponía 1-0 con este golazo impresionante. La obligación ahora era para Atlético Pellegrini, por supuesto, porque a los 11 minutos ya estaba cayendo por 1-0, estaba haciendo un correcto partido, pero la mala fortuna le jugaba una mala pasada, teniendo en cuenta que Atlético Trenkelauken con una pelota parada se había puesto en ventaja y el Expreso a lo largo de todo el partido haría méritos para llegar a la igualdad, cosa que llegaría recién sobre el final del partido. Se nos iba la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Nos vamos ahora al complemento. Restaba la segunda parte de este encuentro y Atlético Trenkelauken
que iba a hacer bien las cosas hasta el final, porque este partido se le iba a escapar. Justamente en tiempo agregado sería triunfo para el albirrojo de Pellegrini por 2-1. Chance clarísima ahora para Atlético Pellegrini de ponerse 1-1 en el partido. El tiro libre que llegaba, la pelota quedaba en el palo y después en el rebote no puede aprovechar el jugador del Club Atlético Pellegrini, que la manda por encima del travesaño. Se perdía la chance del 1-1. Y como lo decíamos recién, el Expreso iba a empatar el partido y lo iba a dar vuelta en el final. Minuto 90, se escapaba esta historia y llegaría a este planchazo alto dentro del área por parte de Atlético Trenkelauken. El árbitro, que no dudaba, sancionaba el tiro desde los 12 pasos y el penal ahora que era ejecutado por Federico Perrú, la esquinaba bien el número 10 del Expreso y festejaba, por supuesto, porque sobre la hora empataba este partido. Parecía que se quedaba sin nada el Expreso, pero con este gol iniciaba la remontada y finalmente se iba a quedar con todo. Ya sobre el final, con todo el equipo lanzado hacia adelante, aprovechando el envión del gol del empate, Atlético Pellegrini iba a encontrar el segundo gol que le daría las 3 unidades en esta primera fecha de la liguilla que se estuvo iniciando este último fin de semana en la Liga Trenkelauquense. 4 minutos adicionados iban cuando Atlético Pellegrini encontraría el gol del triunfo, el segundo en este partido, para dar vuelta una historia realmente difícil. Le había sido muy trabajoso el partido al Expreso, pero a fuerza de no bajar los brazos iba a llegar al triunfo. ¿De qué manera? Así, partía el centro desde la derecha y el que conectaba de cabeza era ahora Enzo Perrú, el hermano, el autor del empate. Ahora Enzo era el que le daba el triunfo al Expreso, cabezazo certero al ángulo. Grito desaforado para el Expreso ahora, que de esta manera llegaba al triunfo agónico para quedarse con 3 puntos muy valiosos. En los otros partidos, en esta primera fecha de la liguilla, Huracán en tercera división goleó por 4-0 a Tres Llantas, Argentino se impuso por 2-0 ante Progreso, Barrio Alegre le ganó de visitante por 3-2 a Las Huasquitas y Giat en Beruti le ganó por 4-2 a Ferrocarril Oeste. Quedó libre Monumental. En la zona A, Huracán, Argentino y Atlético Pellegrini están con 3 puntos. Atlético Pellegrini, Progreso y Tres Llantas están sin nada. En la zona B, Barrio Alegre, Giat de Beruti tienen 3 unidades. Monumental, Las Huasquitas y Ferro sin puntos. Recordemos que en esta liguilla los 2 primeros de cada zona se estarán clasificando a semifinales para buscar quién será el gran campeón de este último torneo del 2024. En la próxima fecha, la segunda, acá en Pellegrini, el Expreso recibe a Tres Llantas, Atlético Trenkelauken se mide ante Argentino, Huracán visitará a Progreso en Trenkelauken, Ferrocarril Oeste será local ante Las Huasquitas y Barrio Alegre se mide ante Monumental. Queda libre Giat de Beruti. Final en el complejo nomás, triunfazo para el Expreso, que lo empató sobre el final y lo ganó en tiempo agregado. 3 puntos de oro para arrancar con el pie derecho esta liguilla para el Club Atlético Pellegrini. Momento de repasar ahora lo sucedido en el último término del día domingo, partido de primera división que se venía ya para el complejo polideportivo de Pellegrini. Se abría la liguilla en primera y este encuentro entre los Atléticos que iba a ser empate en 1. A propósito del local, el Expreso, el Club Atlético Pellegrini
Formó con Bruno Romero en el arco, Brian Ortiz con la 2, la 3 para Fermín Barrios, Elías Perry con la 4, Franco Santos con la 5, la 6 para Manuel Vitale, con la 7 Franco Cepeda, Jonathan Villarreal con la 8, la 9 para Agustín Pacelli, Ignacio Ran con la número 10 y la 11 para Juan Mendoza. En el banco de suplentes, Emanuel López, Sebastián Izaguirre, Lucio Díaz. Eduardo Calvo, el entrenador de la primera división del Club Atlético Pellegrini. El equipo visitante Atlético Trenkelauken salió con Lucas Viñas bajo los tres palos, Luciano Santillán con la 2, la 3 para Manuel Morar, Santiago Godoy estuvo con la 4, Michael Amador con la 5, la 6 para Emiliano Sosa, Alex Moreira con la 7, la 8 para Esteban González, Tomás Torres con la 9, la 10 para Alex Orozco y Emiliano González con la número 11. En el banco de suplentes, Facundo López, Rosendo Orellana, Santiago Piqué, Héctor Caligari y Valentín Viñas, Claudio Valerdi, el entrenador de la primera del Indio del Parque. Y ya estaban los protagonistas en el terreno, Atlético Pellegrini luciendo camiseta rojinegra con bastones verticales, camiseta tradicional para Atlético Trenkelauken. Este partido ya que se nos iba a estar viniendo en el terreno del complejo polideportivo Pellegrini, un partido que le costaría más de la cuenta al Expreso porque iba a sufrir dos expulsiones que lo harían enfrentar gran parte del partido en inferioridad numérica. Sorteo de los capitanes, la foto de los planteles y el partido ya que se ponía en marcha en el complejo. Estábamos viviendo la primera fecha del torneo de la liguilla. Arrancaba por demás disputado este partido, ninguno de los dos quería regalar ni siquiera un centímetro. No había demasiadas chances en el inicio del partido, pero a medida que iban corriendo los minutos, iban llegando con mayor peligro. Se jugaba con ritmo firme el partido y llegaría la primera expulsión de la tarde. Atlético Pellegrini se iba a quedar con un hombre menos. A los 15 minutos de la primera mitad, Elías Perry veía una segunda amonestación y el disgusto por parte del Expreso por la decisión que tomaba el árbitro equivocada en esta oportunidad. You know, back in 1995. Y habría malas noticias para Atlético Pellegrini porque se iba a quedar con otro hombre menos. Fermín Barrios era el que iba a ver la tarjeta roja. Ahora primero era Perry, ahora Barrios. Y hacía que Atlético Pellegrini se quedara con 9 futbolistas a los 30 minutos del primer tiempo. Con 2 hombres menos tenía que pelear Atlético Pellegrini este partido. Obviamente todo se hacía mucho más cuesta arriba de lo imaginado considerando esta inferioridad numérica. Atlético Trenkelauken por su parte no podía aprovechar esta supremacía de los hombres. Primeras chances para el Indio del Parque, llegaba con un remate desde afuera, tapaba bien Bruno Romero. Se nos iba la primera mitad, movidita primera mitad, producto de las 2 expulsiones para Atlético Pellegrini y ahora
el indio del parque, justamente con la obligación, producto de los dos hombres de más, de tratar de llevarse este partido, cosa que finalmente no lograría porque terminaría en empate en uno. Chance clara habría ahora para Atlético Trenquelauque en el remate que llegaba desde la zona de la media luna y la pelota que impactaba en el palo se salvaba al espeso. Llegaría a la apertura del marcador en el complejo y sería en favor de Atlético Trenquelauque. En todo iba a partir desde una pelota parada desde el sector derecho del área. La pelota que llegaba y en el intento de despejar le caía a Alex Moreira, que terminaba sacando el zapatazo. Convertía el gol para el Indio del Parque, que después de mucho trabajar llegaba a la primera conquista del partido. Se ponía 1-0 en ventaja. Atlético Trenquelauken se iba a quedar con un hombre menos, también promediando el segundo tiempo. Alex Moreira, justamente autor del gol, tras el festejo veía la tarjeta roja, se quedaba con 10. Ahora Atlético Trenquelauken, Atlético seguía con 9. Se reanudaba el partido y el encuentro más picado que nunca. Ahora Atlético Trenquelauken con la ventaja. Atlético Pellegrini a pura garra iba a encontrar el tanto del empate. Nacho Ranque salía bien del medio entre dos jugadores del Indio del Parque. Ponía la pelota para Baselli, que quedaba mano a mano. Definía espectacular. Grito de gol para el Espresso, que ahora empataba rápidamente esta historia. Habría otro tiro en el poste para Atlético Trenquelauken ahora con este remate y la pelota que se negaba a entrar. Seguía esta historia 1-1 en el complejo. Demasiada tensión había en este partido de primera división. Atlético como podía se defendía de los ataques de Atlético Trenquelauken, que finalmente no encontraría el gol que le dé el triunfo. Tiro libre ahora para el equipo de Trenquelauken, la pelota que impactaba en el travesaño luego de ese potente remate. Seguía en pardas esta historia. En los otros partidos de esta primera fecha de la liguilla, en la Liga Trenquelauquense de Fútbol, Huracán de visitante ganó por 2-1 ante Tres Llantas. Argentino de local cayó por 3-1 ante Progreso. Las Huasquitas le ganó por la mínima Barrio Alegre. Y Giat Emberuti empató 1-1 con Ferro Carril Oeste. En la zona A, Huracán y Progreso tienen 3 puntos, Atlético Trenquelauken y Atlético Pellegrini están con 1, Tres Llantas y Argentino sin nada. En la zona B, las Huasquitas únicamente con 3 unidades, Giat y Ferro están con 1 punto, sin unidades, Monumental y Barrio Alegre. En la próxima fecha, la segunda de esta liguilla, que recordemos que los primeros 2 de cada zona van a estar clasificando a semifinales, Atlético Pellegrini se mide ante Tres Llantas, Argentino visita Atlético Trenquelauken, Huracán se va para Trenquelauken para seguir por la senda del triunfo, se mide ante Progreso, Ferro Carril Oeste será local ante las Huasquitas y Monumental visita a Barrio Alegre. Queda libre Giat de Beruti. Y sería final nomás en el complejo luego de un partido de mucha tensión, expulsados, goles, de todo hubo en este partido de primera división. Finalmente fue empate en 1.
Y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy, el placer de haberlos acompañado nuevamente con lo que fue esta apertura de la liguilla y la segunda fecha de divisiones inferiores. Mi nombre es Santiago Corral, yo los espero el próximo jueves con todo lo que suceda en la Liga Trenquelauquense de Fútbol. El saludo para Walter Corral también, que está en la producción y edición de Fútbol de Acá, y también para Gonzalo García en las cámaras. Yo me despido hasta la semana que viene, que tengan todos una buena semana. Chau, chau.